Buenas tardes, noches o de madrugada, ahora que nos estén escuchando, les doy la bienvenida a esto que es esquina del cine número 58. Yo soy cautón Ruelas y le doy la bienvenida al señor productor y coconductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por la introducción al programa 58. Ya cercanos a los 60, me da gusto pues que sigamos compartiendo con ustedes nuestras. Opiniones de películas. Y doble gusto tengo que decir porque este episodio número 58, exactamente hoy, en este episodio número 58, el señor productor cumpleaños. Así eh, es. Lo voy a felicitar aquí en este episodio vamos. y también voy a agradecer su, su amistad y su entrega hacia, hacia este proyecto. Y no lo digo en broma, aunque ah, mi tono de voz es... Sí, vamos a poner las mañanitas como programa de Televisa, ¿no? <laughs> Entonces, yo lo sé, como, como el señor productor es un buen hipster, pues no publica su cumpleaños en su página, pero si lo quieren felicitar en la página de nosotros y si de paso nos quieren dar un like, son bienvenidos a facebook.com diagonal esquina del cine. Yeah. Pues, comercialote. Pues muchas gracias, digo, y si lo hacen, pues les agradeceré también su atención por felicitarme en un año más de, de hablar de movies, de ver movies Así y de es. hablar de movies, ¿no? Que al fin y al cabo, por eso hacemos este show, no tanto por no vayan a ver un trillón de personas, sino porque nos gusta hablar de películas, juntarnos y, y pues compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces está, está suave. Sí, señor. Y entonces, después de estas, de estas palabras, damos, damos inicio al episodio comentando pues ahora una nota triste, sí. porque, bueno, acabamos de mencionar lo, lo otro y ahora esto que sucedió el día de ayer, bueno, para el día que esto salga, estamos hablando el día 30 de agosto que fallece a sus 76 años el director Wes Craven director guionista eh, productor una figura muy importante para el cine de terror contemporáneo a lo mejor muchos eh, ya tiene años que no dirigía algo específico Del 2011 me parece el 2011 creo que fue la última película Scream 4 creo que es lo último que hizo, fue el último que dirigió sí, de verdad sí. wow Guau, wow, wow, sí, ya tiene rato. Afortunadamente la pude ver todavía en cine, ¿no? Pudimos... Sí. Tiene, tiene algo reciente. Este hombre, pues, se convirtió en un... un pues en todo un maestro, una, un hombre... Sobre todo por, por tres, voy a decir cuatro proyectos en específico. Obviamente el hombre tiene una, una trayectoria cinematográfica muy amplia. Prácticamente su carrera la inició en la década de los setentas. Pero fue un director que redefinió... Eh, géneros dentro del terror cuando lo necesitaban mucho. Eh, dos de ellas fue The Hills Have y de y La casa de la vuelta liz. A... Sí la a la de house on the Bell, left. Sería como la última casa en la izquierda. ¿no? Ajá, la última casa de la izquierda. Que estuvo que prohibida por mucho tiempo en Inglaterra. Junto con y... Texas Chainsaw uh -huh. so Massacre se convirtieron en las películas de este eh, de esta violencia cruda, ¿no? Sí, que la gente no haya como este. Cómo interpretar, ¿no? o sea, esto no es documental, pero ¿Es está, real, o está qué muy onda, crudo ¿no? para lo que estamos acostumbrados. Sí. Digo, estaría ahorita, a lo mejor, no andamos mucho en eso porque no, esto vamos a, mencionar... a platicar de que igual si a ustedes les interesaría sí. también hiciéramos un programa especial sobre específicamente busquen eso, busquen, él fue el creador de Ajá. Freddy Krueger y, pero y eso creo que es lo más entre Ajá. Freddy Krueger y Scream y Scream creo que son las 90's. películas que pero... de alguna manera, pero tienen en su filmografía sí. un montón de que, vale de cositas la que estaría curada como estar este y sí yo creo que nos comprometemos a, a partir de ahorita a realizar uh -huh. un programa especial de Bruce Craven, creo que tiene una filmografía y extremadamente amplia para hablar, porque podrán decir que es buena o no buena o Ajá. como quieran, pero sí tiene como entradas interesantes no la serpiente y el arco iris. Shocker, así, o sea, tiene un montón oh, de esa cosas. Era muy, muy buena, tiene eh? un montón de cosas que sí estaría curada como, o sea, entrar, adentrarnos poquito, ¿no? <laughs> Incursionó hasta en el mundo de los cómics, cuando el mundo de los cómics mm. no era absolutamente nada. Oh, cierto. Con The Swampy. Swamp <laughs> entonces. Tiene eh... ahí un trabajo para la televisión de Disney que también está André, raro, entonces. Digo, estoy checando aquí su un Divino, crean que lo tengo todo memorizado, <laughs> pero sí, o sea, sí tiene como varias entradas interesantes sí. que como digo, a lo mejor sí podríamos <laughs> hacer un programa Sí, especial en... en las siguientes semanas. Entonces, sí, los invitaría a checar en tomatazos en la página una nota que salió el día de hoy, 31 de lo mejor de West Praven. Es una, es una nota interesante para que también vayan calentando motores y, este, ya posteriormente nosotros, eh, tendremos ya un programa especial que, que bien que lo merece este, este gran cineasta, ¿no? Uh -huh. Entonces, continuamos con el programa. Hoy, hoy vamos a hablar de dos, dos cintas que se estrenaron el, el, la semana pasada. Fueron tres grandes estrenos, estrenos por así sí. decirlo. Eh, sin embargo, uno de ellos ya tuvimos la oportunidad de reseñarlo, que fue la de los 33. Eh, es, lo ahí, ahí lo pueden checar. Ahí lo pueden uh checar, -huh. ya lo tenemos. No sé, ¿fue, fue el pasado o el 56. Acabo, la... 56. Hace, hace, hace dos, episodios, Hace uh dos -huh. episodios, episodio 56. Pueden checar lo que opinamos de los 33. Y junto a ella se estrenó una cinta mexicana que se llama... Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, señor Brijandez. Si no me equivoco, bueno por ahí creo que escuché que era el tercer largometraje de Gustavo Moeno. Gustavo Moeno, por lo menos la cinta más conocida antes de esta fue el remake de Hasta el viento tiene miedo con Marty Gareda, que fue la, como lo mencioné ya, el remake de la obra de Carlos Enrique Tawada, que fue una cinta de terror, y que ahora incursiona al cine Igualmente comercial, pero en una con una vena más cómica, como de, de satirizar este mundo de lo de la música, la película, por si no lo saben, trata de una empieza con un evento eh, un tanto inverosímil, pero dentro del cine pues se puede si se lo si maneja bien se si puede si se aceptar. maneja bien y se justifica Ajá. dentro del contexto de la película puede funcionar cualquier premisa. Exactamente. La premisa de un osito que habla. Eso no se critica. La premisa de un osito que habla puede funcionar. Exactamente. Si lo manejas bien, ¿no? De entrada, señor Rijans, ¿qué qué le pareció de Reynolds y los Ángeles de acero? Sí, pues digo, creo que hay dos maneras de abordar este tema. El primero es sobre la película en sí y el segundo, yo creo, ya sería sobre la teoría de la conspiración que creo que anda por ahí flotando. Así es. Este, la primera que es ya hablar para mí sobre en específico sobre la película y, lo, y creo que es lo más grosero que me voy a expresar de una cinta, uh -huh. pero se me hizo una absoluta toma, tomada de pelo y una porquería. Sí. Eh, ni siquiera es la dirección, es el guión específico que no, no está como bien construido, ni las razones ni los motivos de los personajes, uh -huh. los diálogos así como pretendiendo ser chistosos. Sin lograrlo. Las referencias uh -huh. de lo que es el rock o lo que puede ser la música popular, eso, sí se eso. siente como muy Exacto. outdated, ¿no? Que es eso, la palabra. Ajá. Digo, en la persona se les aparece el reflejo de Santana, pues, ¿no? Y es el que les habla... Y es esta presencia mística que les va a aconsejar... Digo, si sea, ahorita Santana ya ni figura en ningún momento... Bueno, pues, de entrada ni, ni nada, Bono, pues... ¿no? pues Bono o ya sea, es hasta Bono un chiste... Es un chiste... Ajá. En si, sí mismo... Pues. Si hubiera sido 1997, siete digo, ah, pues... Bueno, a lo mejor está suave, ¿no? Uh -huh. Y que no estoy diciendo que si les gusta esa música... O que a lo mejor tengan su carro lleno de discos de Santana... de YouTube mm. no esté bien, o Ajá. sea... No estoy hablando de que eso... La música es música, es arte, eso no... no como Ajá. si no tiene vigencia... Sino como, como un concepto para entender sobre la edad versus la juventud o cosas así. Sí, porque la película trata de eso. Tiene es que un tener... enfrentamiento que no. ellos tienen siendo unos rockeros y cuentones desfasados de meterse como una nueva generación y ni siquiera eso queda claro. No, porque hasta quieren darte a entender que ellos saben cómo funciona la, la industria de las disqueras y ya también eso se ve que es. Ajá. De otro siglo, pues. Ajá. O lo mejor si sí vieron una película de otro tiempo que abordaba ese tema, como Spinal Tap, ya vamos a hacer algo similar, pero ya no es, ya no. Ni siquiera, obviamente, ni siquiera llega al nivel de comedia. Y dos, pues tampoco es eso, ¿no? Ajá. Y que por otro lado, y esto está un poco vinculado a las, a, a críticas o comentarios que se han hecho, es que pueden decir, bueno, te los has tomado muy a pecho, ¿no? Es una sí. película ligera, tómatela. Pero no, porque hay muchas películas, Ligeras que. Mexicanas. Ahora sí que es un argumento que se usa cuando les conviene, ¿no? Porque eso se Exacto. puede usar de té, se puede usar de huevos, se puede usar de cualquier película, uh -huh. americana o la de Vacation, por ejemplo, que ya uh -huh. mencionamos. si sí, una película ligera, pero a mí me hizo reír un montón y. Uh -huh. Y tiene como una gracia mucho más clara, más, este. Pues sí, más clara, ¿no? Sí, sí, sí. Eddie Reynos creo que ningún lado te demuestra ni siquiera que es verdad lo que los personajes te. Están sintiendo, te mencionaba esta escena del carro cuando van platicando. Ah, sí. Son amigos que se conocen desde escenas años. Que son amigos que se ¿no? ven en el avance. Sí, son amigos que se conocen desde años, o sea, pasaron cuando eres joven y tienes bandas de rock, pasas un montón de momentos mm -hmm. que te unen, ¿no? Así que como brothers. Sí, sí, sí. Y cuando van se reencuentran, van en el carro manejando y empiezan a contarse historias donde yo asumo ellos pues ya las sabían, ahí estuvieron o pues se conocían desde mm -hmm. años, ¿no? te acuerdas cuando hice esto? Sí, jaja, qué chistoso. Se ve que se lo están platicando a la audiencia para Ajá. que sepamos que son eran compas. Y eso es un, eso es, cuando escribir, es, es innecesario. Y pues es no. un error de león, A fin de cuentas. Igual la, la hija y el papá cuando les conviene son padre e hija y cuando no, le, se hablan como extraños. Uh -huh. Luego el, el alcohólico, este el guitarrista que tiene ahí una, o sea, todo está así como bien forzado y sí. mal. Y, Rihanna, que te mencionas de que... los personajes? Me, también está bien absurdo que el baterista, uh -huh. Pareciera que, o sea, se supone que es un es un ex, ex, ex integrante de una banda de rock, parece que no sabe nada, ni de ellos mismos. No, y luego, por ejemplo, se están escondiendo de la esposa que no me vean que tocamos. Pero en el cuarto de un lado donde las, donde viven ellos, ahí donde está, ensayan, no no van a escuchar las baterías ni las guitarras. Y, uno, y ustedes pueden decir, ay, pues nomás estás quejando, todas las películas tienen incoherencia, Ajá. sí, pero. Como digo hace rato, una película de un osito que habla es incoherente, pero tienes que manejarlo con cierta lógica, con cierta gracia, que lo perdones y digas, ah, pues el osito está uh -huh. chistoso. Menciono mucho lo de Ted, porque quitamos a hablar de ella, sí. pero... Sí, va a ser la segunda película no, de la que vamos a hablar. En el, cuando un guión está mal construido y mal dirigido, hasta uh -huh. encuadres, así que dice, ¿por qué extrañas? haces...? O sea, quiere hacer esas tomas de Tarantino en una en un momento que ni la de la tomada. Sí, ¿no? Cuando gira la cámara, <laughs> o unos este long shots así de Goodfellas, pero en una escena que ni te importa, es como ya quieres, ya córtale, ¿no? Ya termina la película, que aparte dura como una hora cuarenta, ¿no? 40. Y se siente como de tres horas, ¿no? Así es, entonces, yo sí estoy bastante molesto con esa película. Sí. Me siento que me tomó el pelo, pues. Si sí. ustedes podrán defenderla, o si está suave o no, pues Ahora sí que ahí cuestionaré sus gustos <laughs> comédicos, pero sí, no entiendo como la gracia de, del guión, y está chistoso que ahorita venga una película americana similar, la Ajá. de Ricky, no sé qué, de Jonathan Dem, con Meryl Streep. Ah, el avance que vimos. Está suave, ¿no? no, y aparte creo que va a salir ya en unos meses, no, no sé uh -huh. en México si vaya a llegar, pero. Probablemente sí. Lo curado es que el mismo año vamos a tener como una referencia de un plot muy similar, Ajá. de esta rockera que vuelve al sí. escenario, y ahí veremos como a ver, Qué, Qué película onda, ¿no? es mejor, ¿no? Uh -huh. O si ese plot de plano no Perfecto. funciona. Pero y mira, yo sé, yo sé que tienes. Cosas que este, es. yo de entrada, este, si me han, si nos han seguido en este, eh, en este podcast, en, en lo, en alrededor de los episodios, de los años, por así decirlo, ustedes saben o saben y si usted sabe, señor productor, que yo soy un, no soy un defensor, pero sí, sí es, soy sí, una persona. <laughs> que trata de llevar un seguimiento, a veces no puedo, pero lo más que se puede, del cine mexicano. Trato... De ver lo más que se puede cine mexicano. Trato de escribir sobre cine mexicano, de hablar como lo estamos haciendo en este momento sobre cine mexicano. Lo, tanto este espacio lo he aprovechado. Eh, sí, pues eso que haces es importante porque también no muchos nos damos el tiempo, Ajá. incluido yo de ver sí. esa película porque tenemos otros gustos o preferimos siempre <laughs> la muy americana, ¿no? Ajá. Pero creo que es importante esa labor, pues, para darnos como un marco de referencia sí, también sí, sí. De qué se está haciendo y qué se hace y ese contexto me ha hecho ver de todo uh -huh. desde buenas películas o películas eh, geniales películas que no se han valorado me viene a la mente ahorita días de gracia no uh -huh. que han intentado ser comerciales o películas que pasaron también un tanto desapercibidas como tercera llamada okay. o sea de todo desde basura como Morgana hasta películas cómicas y película. me da gracia que son las dos esas dos películas que me han mencionado las he querido ver y son las que no han puesto en Netflix día de gracia y sí tercera, la otra vez pero la pero está ya Morgana está los visitantes o sea, ah sí, hay, cierto, la otra vez intenté sea, ver a los visitantes no la terminé de ver porque no porque me haya salido, sino fue por otra cuestión. A lo que me refiero es que las películas que uno quiere ver no Ajá. las ponen y ponen otros. Entonces he tratado de ver desde lo que se hace como cine de arte, cine independiente, cine comercial. Siempre eh, 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 lo, lo he visto con ojos de que puede. El cine mexicano tiene la capacidad de ser cualquier tipo de género. A mí no me gusta que se queden encerrados en nada. No, está Yo, huevos como ejemplo, ah, que es una perfecta Y película que, a mí, de, que a nosotros nos gustó, ¿no? Que es animación. Entonces. Realmente, yo ya sabía de Reinos desde hace unos años. Este año, creo que te había comentado, se había presentado en el San Diego Latino Film Festival por cuestiones, eh, por una, otras cuestiones, yo no tuve oportunidad de verla, pero la quería ver. Uh -huh. No sabía qué esperar, ne, la verdad no sabía, pero la quería ver, ¿no? O sea, era un cine comercial. Entramos, y el, eh, creo que, que lo que funciona en la película es el, el plot chistoso, y como a la media hora se acabó ya no hay más para donde hacerse la yo película yo diría que menos pero bueno, bueno menos <laughs> lo... ahora me llama la atención que la película es el timing no tiene timing para hacerla el, el, los chistes uh -huh. no hay gracia en lo que están diciendo como tú bien mencionaste se ve forzado ninguna, a pesar de que son buenos actores o sea, no es un desperdicio es de todo o sea es increíble y esto y también hay que aclararlo o sea no no hay nada en contra del director ni de los de, de los actores al contrario, a mí a mí me llamaba la atención que tuvieras Damián Alcázar, Arturo Ríos, Álvaro eh, Guerrero, este Jorge Zárate, a mí me encanta Jorge Zárate, uh -huh. Dolores Heredia es una de las de mis actrices también favoritas de de estas últimas. Este Problemas es ya cómo construyeron esos personajes, porque las mujeres están reducidas a, a nada, a cosas, o sea, a como cosas. a la mamá, la que Mamá quedada, ¿no? Ajá. Así que su sufre Paulina y Paulina este, Gaitán. Es como la chica nomás del Ajá. protagonista, no le o sale. Pues bueno, la es... única que le quieren dar ciertos pesos a picos sí, cosas así. Sí, pero perro. sale hasta, hasta la única que le quieren dar no les funciona, pues, uh -huh. ¿no? Y eso se me hace como hasta mal, de cierta uh -huh. manera hasta misógino, ¿no? De parte de la película, sí. de que las mujeres nomás sirvan como para alentar a sus hombres, ¿no? Así. Y es. que no, no contribuyan de alguna manera, pues, a la que el plot uh -huh. estuviera mucho más rico, pues, claro. ¿no? Se pudiera ir como por otros. Uh -huh. Pues por otro lado, ¿no? Y también lo que yo mencionaba es que, este, siento que, que sí son como títeres, los actores, uh -huh. o sea, son como, los, no los actores, los personajes, son como títeres, que el guionista, o en este caso fueron tres guionistas, Gustavo Bueno, Pillado, está pulido, perdón, no me acuerdo, déjenme los, lo menciono ahí. Ángel Pulido, perdón, y Carlos Enderle, que fue el de la idea original. Creo que, que les faltó pulir, fue el guion. <laughs> Mal chiste. Este, siento que más saben, a dónde van a llegar pero no cómo entonces empiezan uh -huh. a, re, a a llenar esta historia de de situaciones forzadas que no llevan a ningún lado personajes que aparecen de la nada como tú mencionaste el hijo ahí hay un hijo perdido que de un de repente aparece sí de pronto hay desaparece. un hijo perdido pero es como para querer meter un chiste de que quién es el padre así pero es. en un momento <laughs> o sea sería algo mucho más interesante imagínate o sea tener es un te cambiaría la vida descubrir que tienes un hijo es o algo bien. así ¿no? ¿Y, no y aquí no tiene repercusiones para no. nada y nomás está para Darte ese detalle del personaje. A eso me refiero con que se me hacen títeres. Quitas pones, quitas sí, sí, pones. Sí, sí. Y otra situación que parece que nadie detecta es que no es posible que estemos hablando de una película que a, hasta cierto punto es musical y que, o sea, que es musical, que es de rock y nada más escuchemos en los, una hora cuarenta, una rol y media. Cheve en la fiesta y la otra la que ensayan ah no me acuerdo esa pero Una, la primera que ensayan sí, 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 que, sí, sí. que tú pensaste que era de Cheve en la fiesta pues que, es que, que dije, están no están iguales no, para... o or, role y media entonces son detallitos que uno no detecta ahora qué bueno que mencionas eh, el otro fenómeno que hemos notado sobre la crítica sentí eh, como esto que menciono de las películas la película pretende ser comercial eso a mí me encanta eso es algo que yo respeto totalmente. No, y que nunca estamos criticando esa cosa, no, ¿no? Para no, nada. No, no estamos criticando esa parte. A mí lo que me llama la atención es que la misma, las mismas las cosas que critican y tú, tú mencionaste películas como Vacaciones, ¿no? Que a lo mejor puede ser un mercado como para un público que le gusta el humor norteamericano. Vamos uh -huh. a enfocarnos para que vean más o menos al cine mexicano que pretende ser comercial. Nosotros los nobles no se aceptan devoluciones, de un gallo con muchos huevos. Son películas que fueron criticadas por la ligereza, uh -huh. por plots eh inverosímiles, trillados. Y me llama la atención que eso mismo que critican esas películas son lo que le están respaldando a esta otra película. Uh -huh. La única diferencia que hay entre las que acabo de mencionar, bueno, a mí a mí sí me gustó Nosotros los nobles y me, obviamente ya saben que me gustó Un gallo con muchos huevos, también aquí al señor productor, sin exactamente decir que son obras maestras, tienen tienen timing. Sí, es que no tienen que o no más lo que uh -huh. estás bueno, Nosotros los nobles no uh -huh. la vi hasta la fecha no la he visto, pero o sea, lo que estás planteando tienes que hacerlo funcionar y que Exacto. conecte con las audiencias. Si no, uh si -huh. no, si no lo logras, entonces es una mala película. Eso no es ligereza, es simplemente uh -huh. mala construcción de tu historia, pues, ¿no? Que creo que es de lo que sufre Eddie Reynolds. <laughs> y la otra es que tienen, tienen ese como, como tono de que sí logran hacer reír. Uh -huh. Cosa que yo siento que Eddie Reynolds no logra. Y ahí va el otro punto. Se respalda en lo que regularmente critican del cine mexicano. Groserías eh, sin sentido que para mí la broma barata pues o sea, Exacto, que, bueno, en la sala algo. que estábamos había muchas risas pero eran a raíz de las risas baratas pues no de que no sé una gro o sea una grosería Ajá, decir, o que le pase decir, algo a un personaje le, decir en, este par de pendejos se, <laughs> se pega Dijeron en la cara pendejos. a alguien pero ni siquiera es una comedia slapstick tampoco que digas ah bueno los golpes es lo chistoso, ¿no? Porque De no, hecho hay una escena, ¿no? ¿no? donde ahí. Zurita, el que es el como uh -huh. productor musical dice, "Ay, par de pendejos." Y ah, ja, 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 ja", todos, ¿no? Riéndose. No, pues. Okay. Y la otra es los desnudos. Los desnudos mega gratuitos hasta yo me ofendí y eso que Exacto. uno podría decir, "Bueno, son chicas guapas, estaría es a ver a Polina Gavitan, pero en un flashback, o sea, por uh -huh. nomás." Entonces, es? eso es como que <laughs> no hay como que no hay coherencia en en esta situación, ¿no? Sí. Yo yo digo, parece, digo que la situación, la marca que en la película salga de Amén Alcázar. Magnífico actor. Nadie lo puede negar. Yo creo que uno de los mejores actores que ha habido en estos años. Pero pareciera que eso también ha sesgado un poquito como la, la el, el ojo crítico hacia la película, ¿no? Uh -huh. Es, esa como ver realmente qué está pasando con Eddie Reynolds. Y que, y que, y que a diferencia de estas que he mencionado, pues es, es y eso. Que igual no si se criticaría la movie no se critica al actor porque, no digo, para nada eh, digo bueno hay unos que dicen que no hay malos actores hay malos directores yo diría que si sí hay malos actores pero sí. en general y también eh, hay grandes directores en, uh -huh. en general el actor es bueno si lo sabes llevar a, a uh -huh. donde lo tienes que llevar como director como productor etcétera entonces aquí digo no es culpa de, ni de los actores sino de que la película no uh -huh. tenía un rumbo fijo y al final esa secuencia en el hotel también así como ya Y yo también me 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 uno a esta sensación de a mí, yo yo sí me dio la sensación y sí llegué a pensar en un momento mejor salirme de la sala porque dije esto no va a ningún lado. Sí, a mí sí me sí como público sí me como dices tú sí sí se me hizo como que, oye, se están burlando de mí. O por qué se están respaldando en lo mismo, ¿no? Eso fue una cosa. Sí. Después me sorprendo con la, con la crítica, ¿no? Que, ah, bueno, esto lo mencionamos porque si ustedes pueden ingresar a tomatazos.com, pues la película, eh, tiene un 88% en el tomatómetro. Entonces, esos son esos, eh, como fenómenos ahí. Y esto no se trata de, de, de destruir. La vamos a destruir. No, es una observación, como lo, como lo hacemos todos los días en este programa. Eh, como reseñamos las películas esta semana. Bueno, es que, digo, lo mejor y eso es, lo que observamos es destruir ahí, en base a gustos. Bueno, por ejemplo, en el Ajá. episodio de los cuatro fantásticos ahí diferimos. Ajá. Aunque no tuve mucha oportunidad de expresarme, ¿eh? Pero, o sea, <laughs> si a ti la película no te gustó, pues Ajá. tú defendiste esa posición. Yo Ajá. traté de hacer lo mismo porque a mí la película no me parece tan mala. Ajá. Y creo que pasa también hasta lo opuesto. Por eso pensé mucho en eso, de que los cuatro fantásticos, yo sí creo que la influencia de los críticos afectó como a las audiencias para que la tomaran como este Frankenstein raro. Ajá que de alguna en alguna de alguna manera influyó. Siento que con esta podría pasar hasta lo mismo de que mm -hmm. la crítica positiva puede influir en que las personas digan, "No, pues no está tan mal como dicen", mm -hmm. ¿no? Cuando repito, sí creo que es una, una mala, mala película, película pues, sí. ¿no? Muy mala película, de hecho y diría que yo. pues sí, pues es que no no se me ocurre otra <risa> 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 bodrio y digo, no es que diga, es que te lo está tomando muy en serio. No, digo, pueden escuchar lo que opino de, de vacaciones, de Ajá. hasta incluso la de huevos, pues yo... Ajá. O sea, porque bueno, y si bueno, la, te gusta a ti la comedia americana, Ajá. ¿no? También la de huevos, digo... Es ah, mucho, eso, es eso, eso, suave, pues. qué bueno que mencionas eso. Quiero que también quede claro en este, en este reseña, uh -huh. no estamos hablando de cine mexicano y cine norteamericano. Estamos hablando de la función de la película con intención comercial de, sí. y, y hasta... Si quieren, lo, como lo, lo acabas de mencionar, ahí está una, un gallo con muchos huevos. Es una película mexicana de humor que creo yo funciona mejor. Y digo, y está, y, y funcionó porque ahorita que estábamos checando la taquilla del fin de semana. Y aún así en, le fue peor con la crítica. Sigue en, ah, le fue peor con la crítica y sigue en primer lugar. Ajá. Entonces eso pues me da de alguna manera gusto, ¿no? De que <laughs> la audiencia supo elegir el fin eh. de semana que ver. Pero eso es lo curioso, pues, que, que un gallo con muchos huevos medio, o sea, la libró. De la crítica, pero tiene más comentarios negativos respecto a lo que mencionamos hace un momento que Eddie Reynolds, que creo que sí los tiene. Pero bueno, esos son eh, los comentarios de Reynolds. Ahora sí que este programa va a ver algo muy, muy usted no me dejará mentir, señor Rijandes. Va a estar la subje, la, la, el humor como un concepto subjetivo, porque vamos a hablar de otra película cómica. Ahora continuamos con la, con la segunda cinta del, del episodio y es. La secuela de Ted. Ted 2. De Seth MacFarlane. Con Mark Wahlberg Y Seth MacFarlane en la voz de, de este osito. Y pues. eso es una secuela. Creo que. La primera fue un éxito de taquilla. Muchos sabemos de qué trata el, la historia. Y esta estuvo, en, de hecho, en segundo lugar de huevos. Así, aquí en México. Sí, en, México. en Estados no, Unidos bueno. le metieron una patiza crítica y, y, taquilla. Y aquí en México nada más le están metiendo lo una patiza crítica. mejor la gente a la ya está dando cuenta que Seth MacFarlane es un semifarsante, ¿no? Así, logra sí, productos, sí, pues sí se puede tomar como un Sí, productos interesantes, Family Guy me encanta, y Ted también, pero... Pues sí, digo, a mí, a mí me... Ha creado otras cosas ahí que... Y eso es lo que vamos a hablar un poquito okay. de eso. Ustedes saben, digo, nada más para hacer un resumen, ya sabemos, eh, Ted es un oso de peluche que por un, un acto mágico de la primera película, en la historia de este John Bennett, que es Mark Wahlberg, uh -huh. pues toma vida, ¿no? Y hey. se convierte en su amigo. Este, y en esta historia ya lo vemos casándose con su novia, quieren adoptar un niño finalmente y Ted entra en una cuestión eh, judi eh, moral, ¿no? Y de... Y de... Sí, pues con, se tiene como su encuentro y con las leyes norteamericanas, ¿no? De que como es un oso, no se le puede Exacto. identificar como humano o como persona, sino como propiedad, porque pues es un objeto, al fin y al cabo es un osito, ¿no? Entonces, de alguna manera la película se aborda como esa batalla ilegal Así de, es. de querer el demostrar ante la, la humanidad que pues, es una persona. Y que de siente ahí, para ¿no? Toda la película, ¿no? Hasta, hasta una batalla final en Comic Con de Nueva York. Uh -huh. Pero bueno, de entrada, yo sí lo, lo, menciono a mí, la primera de Ted, no, no solo la disfruté, me dio gusto, en esa época a lo mejor yo todavía no me daba cuenta, como dices tú, que Seth MacFarlane sí es medio semifarsante, <laughs> me daba gusto que este tipo entrara al cine, porque yo, pues, Family Guy me, me gusta, American Dance me gusta al principio, ahorita ya no. Este, y ahora, lo voy a decir, eh, no todo funciona. Volvemos a ver lo mismo, pero no todo funciona. Pero lo que funciona funciona bien, y mm -hmm. lo que no funciona, pues también falla estrepitosamente, ¿no? Creo que Sigma Farland es un tipo que tiene talento, pero en este ambiente en el que ya puede hacer lo que quiera, también no lo controlan. Creo que no se da cuenta cuando el chiste debe terminar. Sufre se del va. ¿cómo El síndrome de George Lucas de que, Ajá. De que empiezan este, haciendo algo, o sea, empiezan haciendo como su obra de vida, ¿no? Ajá. Ahí ponen todo su sudor, sus lágrimas, su esfuerzo y les quedan obras geniales. Adquieren este nivel de poder donde ya nadie les puede decir ni qué hacer. Eso mismo hace que, como ya nadie les ponga límites, Eso. ahora ya no, nadie les ponga como este control de las reglas, entonces se van para abajo, ¿no? Entonces Ajá. eso. Como le pasó a George Lucas, que hizo una buena película <laughs> y luego hizo tres malas, ¿no? Y esto creo que es lo que pasa con Seth MacFarlane. Ya lleva dos fracasos de taquilla, con mil maneras de morir en el oeste. Y que, bueno, no sé si vas a continuar con ah, eso. El... que se... realmente Seth MacFarlane se está convirtiendo para otros en un semifarsante y no lo podemos negar. Y para otros como nosotros, como en un gusto adquirido. Por... Eso tampoco es bueno. Sí, ajá, bueno, porque por ejemplo, la de esta del Western, o sea, realmente no es tan mala. Uh -huh. Pero porque, a ver, como dices tú, yo creo que yo entro más en el gusto, gusto adquirido, porque soy fan de esa comedia, pero... Exacto. La primer Ted, lo que tuvo y que no tuvo este western, y la que donde Ted que no a veces se, se va, Ajá. es que la primera de Ted sí estaba como apretada al concepto de que eran mejores amigos, y luego tienen conflictos a raíz de que él conoce a una chica. Es como... Casi raya como en el drama, pues, de, ¿Mm? de la amistad, ¿no? De que... No somos los mejores amigos y nos está separando una mujer, pero, lo, pero habla sobre la inmadurez también, sí, sobre lo sí, que sí. implica convertirte en hombre, o sea, eso está. Tiene está buenas ideas. Y lo hace de una manera suave, o sea, como, uh -huh. como bien, incluso está uh -huh. dramático, pues, ¿no? Aunque sea un osito y esté chistoso, pero sí tiene como su trasfondo emocional. Cuidado. Sí. El western este de Mil Maneras para Morir ya es una serie de gags nomás hilados ahí con mínima historia, ¿no? pero Igual. Como es, como algunos eso, pues, funcionan muy bien ¿sí? Sí. otros no, sí, ¿no? Nada, digo tiene cosas detalles que y... sí, pero ya <laughs> se parece más a las caricaturas pues. y tiene un pequeño defecto también digo Sigma Fallon es un magnífico eh, personaje que hace distintas voces pero en persona no es tan gracioso como él. No, no, y él se castea como el protagonista. Eh, y, ¿no? ajá, y creo que ese fue uno de los graves errores, que él es un tipo un tanto. Sí, tiene. sangre esa. pesada, mm -hmm. no, o sea, él ya no es gracioso, sus personajes lo son. Sí, como cuando es un oso, pues. Exactamente. Funciona. Cuando es Brian, el perrito, pues. Sí, <laughs> funciona, pues, ¿no? Yo tengo esta relación amor-odio con Sir Farlan, lo considero un tipo muy ingenioso para la comedia, pero al mismo tiempo tiene esa rara personalidad odiosa graciosa que que a mí a veces es que me parece con las caricaturas funciona una porque como dices no lo estás viendo y dos pues un episodio de Family Guy son 22 minutos uh -huh. y esa es la idea son sketches no chiquitos uh -huh. y en una película si tienes que hacer como ese brinco de que ya estás como ya estás viendo actores ya estás viendo sí. gente no es lo a, mismo actuar como escenas ya dices no como que a veces no funciona tanto no sí. y creo que te ya... Es, T2 ya sufre un poquito más de eso, pues. Sí, que, lo que te iba si, a decir. Si creo que, de como esta historia de los derechos civiles, estaría suave que se hubiera ido por Ajá. ahí, pero también luego tiene ahí, como unos desvíos <laughs> que dices, bueno, pues no, ok, no está chistoso, necesidad. pero. Ahora, eso que tú mencionas es cierto, eh, eh, lo que, lo que Sedna fraland lo, oh, por decirlo, Pudo, o, o logró que no sucediera con Ted uh -huh. que era no convertirse en un episodio extendido de Family Guy uh -huh. lamentablemente Ted todo se convierte en un episodio extendido de Family Guy lo mismo que pasó con el Western ¿no? es que recurren ya mucho a ese estilo de recordar una situación ajá, flashbacks y oh, te vas ajá. a ese flashback donde pasó o salidas no un momento ¿Cómo? chistoso y no luego el personaje este de, de Jonathan Ribisi en la uno pues es bueno uh... es el psicótico ahí fan que Está, está suave y porque no sale mucho acá ya si sí, trabaja él para una corporación la Mattel no Hasbro no sé quién no Hasbro. hasta el Product Placement ahí sí, aparte como, como losito pues lo están viendo que es propiedad pues la compañía mm. lo quiere de vuelta para eso es lo extraño con T2 tiene esas esas partes ahorita estamos hablando prácticamente de todo lo malo uh -huh. pero también tiene partes muy muy divertidas creo que este ahí ahí ahorita las que me vienen a la mente no que él se promociona mucho en el avance. La visita a la, a la clínica de fertilidad, la ver, la verdad es un gag muy chistoso, muy efectivo. No, pues el del Comic Con también, o sea, sí. El tiene... del, el stand-up comedy, uh -huh. que no te, que, que llega de la nada. Sí, sí. O sea, vamos a ser si llega de la nada, pero como se desarrolla, creo que representa lo más negro del humor que tiene Selma sí, MacFarlane sí. en su, en su, en su... Estilo más... Eh, eh, es su propio estilo, pues, ¿no? Ahí. Luego están los cameos que incluye... Ajá. Luego la secuencia esta de... Con Liam Neeson, ¿no? Y... <laughs> sí, cierto. No, y, y, o sea, yo ni siquiera estoy hablando de los gags... Porque cuando... O sea, los que están chistosos, están chistosos, pues, ¿no? Y Pero los que no son... Malísimos. Es el tipo de comedia que me gusta... Sino que creo que no tiene como esa redondez... Y que fue lo mismo incluso que critiqué de Eddie Reynolds... Que se sienta como una película completa, pues, ¿no? De que Ajá. digas, bueno, o sea... Está... O sea, de principio a fin... Tiene como coherencia todo lo que se está planteando, o está como bien apretado, pues creo Exacto. que no. Y a lo mejor muchas comedias no lo tienen tampoco, porque ahorita pienso otra vez en vacaciones, de que sí se desvía como uh -huh. bastante. Uh -huh. Porque a veces a lo mejor son historias que no puedes rellenar una hora y media, pero te forzas a ti mismo <laughs> a. Pues como extiendo esta película, no, pues métele ahí un Y garxillo. creo que, ah, como dices, sí, es cierto, sí, es cierto que dices. Yo creo que es solo lo mismo que sucede en las dos, en Eddie Reynolds y en Ted Ese es como que su gran problema, ¿no? Cómo extenderlo. Pero, Creo que el camino, o yo lo voy a decir así, me hizo reír de 2 Y eso a veces es uno de los grandes problemas de la comedia actual o de las películas cómicas. Que creo que también es donde malamente a veces, también por eso creo que le va bien en taquilla aquí en México, porque los papás llevan a sus niños. Ah, ese osito sí. otra vez, ¿no? Y pues como así pasó con la primera. Pero qué equivocado. No sé qué decirlo, o sea, no lleven a los niños. Es un, un osito y pues va ah, a pues estar chistoso y... Realmente es, de pronto es una comedia más ofensiva. Pero pues... que anda con el público, no, no agarra el concepto, <laughs> digo, ya para la segunda parte no de llevar a niños a ver esa película. Pero bueno, este, creo que, bueno, yo, yo me, yo me quedo con eso con, con Ted 2. Que lo que funciona, funciona, lo que no funciona, falla estrepitosamente. Yo, pro, yo diría que Yo si creo es... que si sabes a lo que vas, sí, si man... a ti te gusta el humor de Sigma Fallen, pues vas a salir. Con una receta del humor de Seth MacFarlane. Al que no le gusta, pues que ni se pare, porque si no, no, o sea. Se me hace más eso, yo sí creo que es, pues ya lo dijiste, para alguien que realmente uh -huh. es fan como de esa comedia específica, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita que estamos viendo porcentajes y eso, digo, ah, está más baja ah, que, es que Eddie que refiero, Reynolds, pero, sí, sí. pues a lo mejor en este país la comedia de Seth MacFarlane no pega tan bien como. Exacto. A... La comedia o los chistes mexicanos, ¿no? Entonces... O, o para el caso, las groserías mexicanas. Sí, porque de alguna manera la, tra, o sea, la traducción... Se pierde alguna traducción, pues, ¿no? Entonces... <laughs> y... A veces creo que es por eso, pues, ¿no? Y eso hay que... Ah, ese era el punto que se me había ido. En la crítica, a diferencia de... De las otras películas que mencionamos... Que mencionamos, perdón. Este Ted le fue mal en Taquilla en Estados Unidos y le fue pésimo con la crítica. Creo que ya eh, Universal ya obviamente no tiene planeado hacer ninguna tercera parte, que también lo veo innecesario, como también veo innecesaria esta segunda parte, creo que no hay necesidad, pero pues hubiera tenido el beneficio un poquito más, ¿no? De lo que pasó aquí en México la crítica le está pegando una patiza, habrá que ver si continúa o se mantiene en el segundo lugar de taquilla, ¿no? Reynolds y Los Ángeles de Acero de Gustavo Bueno y TED 2 de Seth MacFarlane... ambas están en cartelera comercial así que al que guste están ahí a la mano y además también está los 33 que ya lo habíamos mencionado así entonces, es. que si van a elegir una de las tres películas vean mejor los 33 así es entonces señor Rijandes un gusto estar aquí con usted en este eh, episodio nos vemos a la próxima no sin antes invitarlos a que ingresen a sus redes sociales facebook.com diagonal esquina del cine y nos sigan en Twitter en arroba Brijandes y en arroba esquina el cine. ¡Hasta luego! ¡Vemos!